Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier es un programa cultural internacional proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Twitter Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Sueños sin fronteras. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tema fascinante y muy personal para explorar. Los sueños en el cajón. ¿Qué es un sueño en el cajón? Es esa ambición, ese deseo, esa esperanza que guardamos celosamente dentro de nosotros, a menudo relegada a un rincón de nuestra mente, esperando el momento adecuado para emerger y transformarse en realidad. Cada uno de nosotros tiene sueños que contar y hoy, esta noche, esta tarde, no seré el único soñador porque, como siempre aquí conmigo, habrá soñadores excepcionales que nos revelarán sueños y ambiciones. Rosario, los miedo me da. Sueños secretos de Rosario. Yo soy John Bruschini, les hablo desde Roma. Luego tenemos a Rosario Morales Vargas de Andalucía, Harmony Botella. ¿Dónde está Harmony? En Alicante, bueno, Campello, provincia de Alicante, España. Y Blanca Nubia Orozco Giraldo, Medellín, Colombia. Hola, bienvenidos. Gracias. ¿Qué son los sueños en el cajón? Vamos con los saludos. Hola mundo. Sí. Hola amigos. Desde Sin Frontera les saluda Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Hoy abriremos al mundo sueños sin frontera. Como hacen los malabares y las complejidades en los sueños. No se vayan. Compartan con nosotros vuestras alucinaciones. Adelante, Blanca. Adelante. Harmony. Harmony, los saludos. Hola, buenas noches. Encantada de estar de nuevo con todos ustedes después de una larga ausencia. Y bueno, ya os contaré cuál era mi sueño desde muy pequeña. Con mucho gusto, Blanca. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente aquí. Hay veces que no puedo estar, pero me encanta este programa y acompañarlos y que nos acompañen. Les hablo desde Colombia, mi amor, Efraín no puede estar el día de hoy, pero les envío muchos, muchos saludos y que nunca se pierda esa posibilidad y esa capacidad de soñar, porque finalmente es lo que nos sostiene, lo que nos permite seguir adelante. Gracias. Bueno. ¿Qué son los sueños en el cajón? Los sueños en el cajón representan todas esas aspiraciones que nos acompañan a lo largo de la vida. Pueden ser pequeños o grandes. Desde el deseo de iniciar un negocio, el sueño de viajar por el mundo, hasta el deseo de escribir un libro, aprender a tocar un instrumento musical. Estos sueños reflejan quiénes somos, qué nos apasiona y qué queremos lograr. ¿Qué son los sueños en el cajón? Vamos a ver. Allora, ¿cuál sería el título de una película sobre tu vida, Rosario? Centrada en la realización de tus sueños. Pues yo diría que a veces quedamos olvidados en los sueños. Yo no sé si alguna vez soñé o soy sueño viviente. Tal vez amé tanto que mis fantasías se hicieron desérticas y sus espejismos
me enamoraron. Realidades y sueños van navegando de mano del día a día, sin perder el timón. Hay personas que nacen para ser olvidadas hasta de los sueños. No siempre se abren los mejores parajes. En toda época, soñar es un bostezo creador. La emigración de los sueños van por los aires y se interpretan y orillan en cerebro y corazón. Se sabe que los sueños descifran el mundo consciente a través del inconsciente, donde nacen imágenes, sonidos, campos, emociones. Algunos sueños se dan de la mano haciéndose sonrisa bajo el sol. Otros muestran esperanza a nuevas generaciones para que crezcan con más justicia y menos voracidad, para que vida y sueño no se hagan pesadillas. Amo los sueños más despiertos y amo los sueños despierta más que dormida. Y cuando acabo cansada, en noche de estrellas o sin ella, hilo sobre la almohada la flor de la siempre viva. Nunca se cierra frontera a la mirada, a la entrega ni a la vida. Dejarse ser es un sueño que no todos comprenden. Contadas veces en mi vida he sentido la caída al vacío. Los sueños pueden ser arcoíris o espíritu volando cuando se independizan de la creación de la luna, de la luz. Amo y todo está en mí. No arrancaré ni una hoja del sueño de donde yo te soñé y fui soñada. El despliegue de lo que somos son nuestras alas siderales. Soñamos con amor, con ser feliz, conocernos y conocer el parto y el dolor, aunque es doloroso. Nuevamente comenzamos a resurgir. Algún día olvidé, y olvidando lo que soñaba, desperté en la alborada, soñando que me estrechaba siempre. Y suspiré recordando que los sueños, sueños son, y las realidades pertenecen a mí. Gracias, amigo. Gracias, Rosario. Hola, Suad, bienvenida. Suad Khalil de Bengasi, Libia, escritora, actriz y poetisa. Come stai, Suad? Che bello rivederti, sorella. Eccola. Meno male, ancora mi sono frustrata. Non ho detto niente alla mia famiglia di quello che mi è successo all'Italia. Ancora non sono svegliata. Non ho pagato i debiti, come ti ho spiegato prima. La mia famiglia non conosce niente di quello che mi è successo. Ho mandato, perché una famiglia ha mandato con me 1.000 euro per la sua figlia che sta studiando a Firenze, e sono anche derubati. E il prezzo dell'euro qui a Bengasi costa 8 volte raddoppiato, ma io non so come. Ho venduto tutte le mie cose, tutti i miei gioielli lì, l'anello, il braccialetto, la catena. Ancora non sono svegliata, ancora sono distrutta, non so. Ma no, speriamo che andrà bene. Che brutta avventura, Suad. Ai, sì, Suad, sì. Linda. Ah. Come te va sentendo, corazon? ¿Cómo te vas sintiendo? Poquito a poquito. Poquito a poquito. Poquito a poquito. No, poquito a poquito. Claro que sí. Speriamo que pasta. Speriamo que pasta. ¿Estás lavorando? ¿Estás trabajando ahora? Yo no soy uscita de la casa da cuando sono tornata a Bengasi. Dal 16 di agosto no soy uscita de casa. C'è el festival de teatro, no sono stata.
oggi c'è un festival della canzone popolare, non sono stata, non posso uscire perché mi sento ancora, finché pago i debiti così io mi sarò un po' tranquilla, però adesso no. Hoy hablamos de sueños, Suad. Sí. ¿Tú hay un sueño? ¿Cuál es tu sueño? El mío sueño de pagar los debiti. El mío sueño de pagar los debiti. Porque yo no he mai soñado. Yo no he mai soñado. Siempre he sido una persona realística. Ma cerco sempre di migliorarmi il meglio e mi sento sempre una guerriera da tutti gli amici, da tutti che lavorano con me quando registro qualcosa, soprattutto in questo periodo, non importa cosa offri o se ho un buon ritorno, ma però io sono una donna che non conosce l'impossibile, tutto quello che voglio mi sforzo di registrarlo, però sogno no, non c'è sogno. Ogni cosa che lo voglio dire, voglio fare, lo faccio. Sì, ti comprendo. Yeah. Sì, lo comprendo, lo farò. Se voglio imparare la lingua francese lo imparo, la lingua spagnola lo imparo. Bravo, se voglio grande. Lavorare una... Sì, ce l'ho questa forza, ce l'ho. Perché tanto per prendere soldi non ce l'ho la forza. Perché tutto questo che lo faccio non porta soldi. Non porta soldi. Ma porta una cosa per me stessa. Allora. E così la donna deve sforzarsi di lasciare il segno in questa vita. Io sono la donna che vuole lasciare un segno della mia vita. Vivo il ruolo da una protagonista nella mia storia e non intemprare il ruolo della vittima. Io sempre sorrido alla vita. Soltanto in questo periodo, ma rendo ogni momento felicità eterna, raggiungo me stessa e respiro il successo. Bene. Io posso parlare, dire anche in spagnolo se non mi ha capito. Certo. Forse, sì, però ci sono degli errori quando leggo. Io dico, qui sono una persona molto realista, però sempre stuve trattando di sollarmi per meglio e mi incontro come un guerriero sempre che l'orgo algo e per me mismo, specialmente durante questo periodo. Sono una mujer che non conosce l'impossibile e così non so come tutto lo adesso mi sforzo per lograrlo. Io non ho mai sognato. Come si dice, nunca lo sogné, io nunca lo sogné, sempre sono realista, non so che se avete capito o no. Certo, sì, certo che sì. Grazie Suad. Volevo chiedere una cosa a Blanca, allora, Blanca eres psicologa y puedes dar tu opinión, allora, quando hablamos de sueños, imaginamos un ser visionario que tiene la cabeza en las nubes, creo que la vida sería imposible sin sueños. ¿Qué opinas? Así es. De repente hay que diferenciar, ¿no? Cuando hablamos de sueños a la fantasía e incluso a ser ilusos, ¿no? Porque todo ser humano sueña, tiene una meta. Cuando unimos el tema de los sueños a las metas, entonces es un lugar en el mundo que ocupamos, desde dónde nos movemos, qué queremos realizar. Y esos sueños, para que no sean fantasía, para que no sean un tema iluso, que nos hace casi quedar en la imaginación y por allá, como lo dices tú, en las nubes, se apalancan con acciones que sustentan el por qué estoy, el para dónde voy y el qué quiero, ¿cierto? Que nos permiten realmente hacernos cargo y que va de la mano entonces de ese ser adulto o ese ser, cualquiera que sea, el niño o la niña, que se hace cargo de sus sueños y que de alguna u otra manera, por ejemplo, en el escenario clínico, es muy bello encontrar muchas personas que decían, es que lo proyecté, doctora, es que yo me proyecté para llegar allá. Son esos sueños, pero son esos sueños apalancados con acciones.
Todos tenemos un sueño en el cajón. La respuesta es un gran sí, ¿eh? Claro que sí. Cada uno de nosotros, de una manera u otra, tiene un sueño en el cajón. Incluso aquellos que parecen haber alcanzado el máximo éxito pueden tener deseos no expresados o aspiraciones secretas. Los sueños en el cajón unen a las personas, permitiéndoles compartir pasiones, miedos y esperanzas. Si pudieras volver atrás en el tiempo, atrás en el tiempo, ¿qué sueño del pasado te gustaría realizar? ¿Le preguntas a Moni o...? Por todos, todas. Bueno, yo me quedé con el sueño de viajar más y conocer más países, más culturas, más personas. De joven empecé a cumplir este sueño. Estuve en Inglaterra, me acerqué a Italia, estuve en Estados Unidos y en la... Bueno, era la Unión Soviética, pero me queda todo el resto. Entonces, los estudios, casarte, tener hijas, trabajar, estar enferma, pues ya me parece que desde este punto de vista no voy a poder reemprender este sueño. Pues por motivos físicos, pero estoy contenta porque yo es una expresión que empleo mucho. A pesar de los pesares, he realizado muchos de mis sueños. Es decir, que cuando era muy joven, mi sueño era escribir y con 12, 14 años y antes empecé a escribir. Bueno, escribía en francés y como no tenía idea de publicar en esa época, pues mandaba todo lo que escribía a la radio y para mí era un gran éxito que una vez por semana pues leyeran mis cuentos, mis poesías en francés. Seguí escribiendo en francés, estando aquí, hasta que ahora unos 20, 25 años tenía que contar una historia que me había ocurrido. Y yo digo, bueno, ¿quién me va a leer si escribo en francés? No me voy a ir a Francia a publicarlo. Y empecé a hacer mis pinitos escribiendo en castellano y ya... De ahí salieron muchos libros, muchos festivales, muchas relaciones, muchas entrevistas. Bueno, ha sido uno de los sueños más bonitos que he tenido. También tenía otro sueño que era ayudar a la gente, estar en una ONG. Y bueno, no lo veía factible, pero a través de la literatura pude denunciar muchas cosas y además organizar festivales a beneficio pues de otras ONG, que esto cumplía parte de mis sueños. Y ahora con el empeoramiento físico, pues estoy cumpliendo una parte del sueño que es poder ayudar a todas las personas que tienen las mismas enfermedades que yo. De momento hemos conseguido visibilidad en las redes, en televisión, en radio, pero a nivel gubernamental
Nada. Nada. Es decir, que nos hemos movido a las Cortes, hemos hablado con los diputados, pero hacen oídos sordos. Hasta hace poco que un grupo de mujeres que no tuvo ningún escaño en las parlamentarias, pues empezó a denunciar, y tenemos una muy buena entrevista de una de estas diputadas, Puri Lietor, en una cadena de radio, y veo que poco a poco, pues con mucho tesón, mucho trabajo, se van cumpliendo los sueños, porque no es solo soñar e imaginar, hay que actuar, hay que moverse, porque nadie nos da nada para que cumplamos nuestros sueños. ¿Y recuerdas algún poema tuyo en francés o español, no? A veces. No me escuchan. Si recuerdas algún poema tuyo en francés o español. ¿La pregunta es para mí? Sí, sí. Sí, para ti es, amiga. Para ti, Rosario, si me lo puedes decir tú, porque a ti te oigo bien. Si recuerdas algún poema en español o en francés, como gustes. No. No, hubiera tenido que coger algún libro mío para leerlo, pero bueno, la próxima vez pensaré en eso y me dejaré algunos libros aquí encima de la mesa. Lo siento. No, soy incapaz de recitar algún poema. No, es que soy incapaz. Tenemos compañeros que los memorizan. Yo no. La próxima vez. De acuerdo, la próxima vez. Frente a eso que dice Ceremony, hay algo muy importante que nombras, y es como ese poco a poco se van consiguiendo los sueños, porque no se quedan solo en la imaginación o en la fantasía, que aún es muchísimo más irreal, ¿cierto? Sino que se construyen, pero porque se siembra y trabaja sobre esa siembra. Y esa siembra, hay veces, que es lo que quiero resaltar de lo que dijiste, cuesta mucho, porque hay que hacer renuncias para poder conseguir sueños. Sí. Hay que sembrar, pero hay que dejar de otras cosas de lado, que es de repente un poco, hay un autor que tiene un libro muy bello, que es Chuhan, y él habla de la sociedad líquida, que quiere construir y tener todo ya en este preciso instante, sin realmente haber pasado por el proceso, la sociedad líquida, que todo lo quiere ya. Sí. Y así es. A veces los buenos tocan con la realidad. Claro. Una cosa va con la otra, bueno, de la mano. Sí. Sí. Yo reconozco voluntad y determinación. Grande determinación. Sí. No sueño tanto, porque no voglio. Perché la realtà, non tutto quello che sogniamo dobbiamo farlo. Non si può. Alejandra Correa Estrada, bienvenida. La grande soñadora, la soñadora de Medellín. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hola. Buenas. Por aquí soñando. Me estaba como durmiendo para entrar al programa. Los estaba diciendo nuestra compañera que ella suele estar muy parada en el principio de realidad o en la realidad, y no ser tan soñadora, porque no todos los sueños se pueden lograr. ¿Tú qué piensas al respecto? Ok. No todos los sueños se pueden lograr. A ver, me cogiste blanca aquí, mejor dicho, ya con el tema preparado. A ver, yo creo que materializar un sueño viene ya cuando tenemos una estrategia que nos lleva a la acción. Pero realmente hay que mirar si ese sueño es muy fantasioso,
porque si es muy fantasioso no es ejecutable. Si es un sueño con propósito, es un sueño ejecutable. Madre. Entonces creo que los podemos cumplir, claro, en el momento en que tomamos acción y hacemos que sea posible. Que yo creo que ahí reside mucho esa parte del ser humano de ser creativo y de buscarle, como le decimos aquí en Antioquia y en Medellín, buscarle el palo a la comba. Mejor dicho, a todo problema, encontrarle la solución. Sí. Y de ahí reside. Esta cosa de materializar el sueño es muy interesante. ¿Cómo puedo materializar a Angelina Jolie, por ejemplo? Es que ahí pues te disfrazas, Gian, te disfrazas. Ahí va de la mano, Gian, de lo que está diciendo la compañera, que yo comprendo lo que ella quiere decir. Y es que no, hay veces nos venden fantasía y nos hacen sentir que todo lo que imaginamos va a ser real y que con soñarlo lo podemos lograr. Y no, hay que partir de ambos lugares, principio de realidad, pero también no perder esa capacidad de soñar. Pero sí hay un principio de realidad. Y eso lo trabajo mucho con los jóvenes cuando voy a los colegios y hacemos todo el tema de orientación vocacional, porque entonces ellos se frustran porque es que yo quiero hacer aquello, pero no puedo, y entonces orientarlos es complejo un tanto hay veces, porque es comparte tu principio de realidad, observa todo tu entorno, cuáles son tus posibilidades, cuáles son tus capacidades, pero tampoco te limites. Y eso implica también, hay veces lo que les decía, hacer renuncias. Entonces, recuerdo un joven que me decía, es que yo, pero un poco así como molesto, yo quiero llegar a la luna. Yo le decía, pues entonces vas a tener que trabajar mucho. Yo no te digo que no vas a llegar, solo te digo que vas a tener que trabajar un montón. Okay. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al otro que no lo puede lograr? Claro. Noches de silencio, mi mente empieza a volar. Hay un brillo en mis ojos y un deseo que no puedo olvidar. En un rincón de mi alma, un sueño espera brillar. Todas mis esperanzas se esconden en un lugar. Un sueño en el casero, un faro en la oscuridad. Cada paso que doy, me acerco a la realidad. Me susurran un canto de libertad. Nunca puedo rendirme, sé que puedo alcanzar. Cada rayo de sol me guía en la tempestad. El camino es incierto, pero tengo fe en mi verdad. Un sueño en el casero, un faro en la oscuridad. Cada paso que doy me acerco a la realidad. No me voy a detener, con el corazón abierto, todo lo puedo hacer. Voy a luchar por mis sueños, con pasión y con amor. Cada paso que doy es un eco de mi voz. Un sueño en el casero, un faro en la oscuridad. Cada paso que doy me acerco a la realidad. Corazón guarde, al final de este viaje, yo sé que lo alcanzaré. Un sueño en el casero es la vida que soñé. Con el tiempo en mis manos, todo lo haré realidad.
Dónde está Alejandra? ¿Al aeropuerto? No. Ok. Voy a tenerme que cambiar de sitio porque están haciendo aquí una poda con unas máquinas en la zona verde. Ah, va. Okay. Ya bajó. Allora. Sí, por eso, perdón. Por eso, doctora, yo decía, Blanca, yo decía que yo no sé si alguna vez soñé o soy un sueño viviente. Oh, wow. Rosario. Qué bonito. Es un grande filósofo. Ajá, y es donde tal vez hacemos esa diferenciación entre un asunto es soñar, es decir, tener metas, y otro asunto es fantasear, y no partir de ese principio de realidad. Porque cuando fantaseamos corremos un riesgo, y aquí sí voy a hablar más desde realmente la psicología, ahorita estaba más desde esa opinión personal. Cuando fantaseamos demasiado corremos un riesgo, y es la frustración, porque compramos esas mentiras que a veces nos venden en que todo lo podemos lograr, y entonces no ejecutamos otras cosas que sí son alcanzables, otras cosas que realmente podemos lograr. Porque ahorita nos decía justamente Harmony, yo soñé muchas cosas y he trabajado muchos años y apenas ahorita está empezando a recibir frutos de eso. Entonces no se queda en la fantasía de lo inimaginable, de lo que no se puede realizar, sino que ejecuta con lo que hay y hacia donde pueda realmente moverse. Claro, sí. Sí, es que fueron unos sueños más bien realistas. También estuve soñando cosas inimaginables. Es decir, que durante muchos años y adolescente, yo es que me creaba como una magia, pero era una fantasía, pero una magia para cambiar el mundo. Claro. Es decir, lo que tú haces trabajando, yo lo hacía soñando. Y bueno, pues ahora intento cambiar una parte mínima de este mundo. Es decir, que era una fantasía, pero basada sobre la realidad, porque hay tanta injusticia, incultura, que bueno, tendríamos que tener una forma de ayudar y de cambiar el mundo, y cada uno, bueno, pues ayuda de la forma que a puede manera. con sus medios. Claro. Cada historia es única y valiosa, y sí, tiene mucho que enseñar. Suad, eres actriz. Suad, ¿soñaste convertirte en actriz algún día? ¿Cómo hiciste realidad tu sueño de ser actriz? ¿Cómo hai soñado de diventare artista un giorno? No, no soñé. Puoi dire in spagnolo? Sí. Sì, adesso lo scrivo. Da quando ero piccola, niña, sì, nella scuola, nell'école, ho studiato e anche sono stata una piccola attrice nel teatro della scuola, nelle feste della mamma, del compleanno, del capodanno, di tutto. Adesso io non voglio andare al teatro, basta. Sono andata a Mecca, fatto pellegrina, non so se mi capite adesso, posso scriverlo, poi lo faccio la traduzione. Sì. Adesso perché tengo anche questo alla testa, non vado al teatro adesso, perché anche nel teatro mi stanno fanno dei disturbi, non vogliono che io esista nel teatro. Ci sono tante ragazze nuove, attrici nuove, sempre mi fanno dei disturbi. E io ho lasciato adesso il teatro, non vado da quasi un anno. Tu crees, Suad, che esa peregrinazione ti aiutò per essere attrice? En ese trayecto, del camino de peregrinar, ti aiutò a llegar a ser attrice? Sì. ¿Qué tanto caminabas para ello? Para llegar a la meta. A Mecca,
sono stata a febbraio, sono stata a febbraio a Mecca, sono stata 20 giorni. Adesso scrivo, faccio la traduzione qui, okay. Poi lo dico. Tanto preparata. Perché io non ho capito, bene prepara la sua domanda. E dopo... Io non ho capito bene la sua domanda. Che cosa ha detto? Beh, a Mecca? Sei stata alla Mecca, voleva sapere la tua esperienza. Quindi scrivila così. Ah. Allora, che sueños no si han realizzato? No todos los sueños se hacen realidad. Y está bien así. Bon. Algunos de nosotros hemos soñado con ser astronautas. Yo no, pero no me o artistas. Pero la vida ha tomado caminos inesperados. Artistas, yo creo que todos somos artistas de alguna manera. A mí sí me ha tocado actuar en escenario y ante gente. Lo he hecho muy desinhibida porque yo siento que la persona desinhibida tiene una oportunidad de que se abre y muestra lo que es ante cualquier circunstancia. Claro, con precaución, dependiendo de dónde te sitúes. Pero es necesario tomar ese papel en un momento dado. Ya sea en la música también. He actuado en la música también de joven. Pero mi sueño principal era hacer un hogar y que mis hijos llegaran a ser lo que hoy son. Y eso es lo que, para mí se ha cumplido. Me siento muy orgullosa. Pero como dice la doctora Blanca, y es verdad, que todo cuesta. Todo cuesta. Siempre hay que sacrificar algo. Entonces, claro que tuve que sacrificar, pero hoy los veo y mereció la pena. Sí. Yo también, sí. Sí, sí, sí. En el Hajj, hay oraciones, sermones. Mi posi il velo, sì. E per la domanda, il teatro non era un sueño. Quando decidi ser artista, trabajé per lograr mi decisión. Ogni cosa io lo voglio, lo faccio. Ce l'ho la forza di fare tutto quello che voglio. Che soltanto linda. Per guadagnare soldi, non so. Però tutte le cose che ce l'ha nella testa di questo uomo, di questa ragazza, io lo posso fare. Perché abbiamo un avverbio che dice la mia mamma, chi ce l'ha occhi e testa fa come fanno le gente. Non c'è una cosa, non si può. Ogni cosa si può fare, non c'è una cosa vietata. Aymara e Azima. Une grande femme, une grande mujer. Yo también he acumulado muchos sueños. A ver, queremos saber. Vamos a ser indiscreta, no vamos a poner el oído. Porque nunca habla de él. Pedro Calderón de la Barca, el grande Pedro Calderón de la Barca. Uh-huh. Grande escritor, poeta, escribió un famoso drama titulado La vida es sueño. La vida es sueño. La vida es bella. Y como él, yo creo que los sueños son más que sueños. Algo que se identifica con la realidad. Como afirmó el escritor Paulo Coelho, ¿conocen Paulo Coelho? Sí. Paulo Coelho, creo que solo una cosa es imposible. La realización de un sueño, el miedo a fracasar. Y hay que vencerlo, claro. Debemos creer en nuestros sueños y tenerlos siempre fijos en nuestra mente. Solo el miedo a no lograrlo puede llevar al fracaso. Ahora, personalmente yo también he acumulado muchos sueños durante mi existencia. Algunos se han realizado, claro. Debemos distinguir entre sueños realizables y sueños irrealizables. Conozco mis límites y aunque tengo la cabeza en las nubes, mantengo los pies bien anclados en la tierra. Creo que sería difícil concebir una vida sin sueños. Sí.
Los sueños nacen con nosotros y mueren con nosotros. De pequeño soñaba con ser escritor y hoy lo soy. Pero también soñé con casarme con Angelina Jolie y todavía estoy esperando. Mi sueño es... Este hombre. Mi sueño más grande ahora es sentarme en una mesa real con todos ustedes y abrazarlos. Ay, más grande. Yo creo que es mutuo eso. Yo creo que es mutuo de todos nosotros. ¿Sí? Angelina Jolie también. Angelina también. Hay que avisarle. Bueno, a lo mejor piensa en ti. Te habrá visto ahí por las ondas y dirá, este hombre. Angelina, aparece, ¿no? Si está escuchando, soy aquí, estoy soñando toda la vida. Sean, la ley de la atracción. Pero no, dice. Allora. Bauman no era el autor que les decía Bauman, lo que te digo de la sociedad líquida, pero dice Eduardo Galeano, que también es un escritor, que tener utopías, ¿para qué sirven las utopías? Sirven para poder caminar y avanzar hacia algún lugar. Eduardo Galeano, que nos nombra precisamente eso, ¿cierto? Que hay veces ciertas utopías nos sirven para caminar, y ya eso creo que es suficiente, que nos permite avanzar. Sí. Sin embargo, es muy interesante eso que planteamos. Yo creo que cada uno de nosotros pueda tener una historia en la que dice, yo de niña soñaba esto y ahora estoy aquí. Pues bueno, yo de niña soñaba, recuerdo que tenía por ahí mis 7 u 8 años, ser psicóloga y estoy aquí. Y es muy bonito eso, ¿no? Es poder hacernos cargo de los sueños desde ese principio de realidad. Y era difícil, pero aquí estamos. Y es incluso una responsabilidad nuestra invitar a nuestros niños, nuestros adolescentes, bueno, que no se limiten, que luchen por esos sueños, por esas metas. Y si pudieras tener un superpoder para realizar un sueño, ¿cuál sería y por qué? Pues el mío sería, antes que nada, la justicia mundial. Sí. Para que las nuevas generaciones se puedan desarrollar sanamente y no se le haga, como decían, lo que hace un momento dije también, y no se le haga la vida una pesadilla y los sueños también, sino que tengan derecho a soñar para que la vida sepa que le va a responder también. Que valga la pena su esfuerzo, porque él va a recoger el fruto. Pero para eso se necesita justicia, se necesita pues las instituciones suficientes y adecuadas para que se logren. Ese sería, para mí es un sueño ideal, que los chicos puedan realizarse libre y puedan confiar en que hay una justicia que los ampara. Sí, bueno. ¿Qué pasa? Perdona, tú querías hablar y... Perdona. Es un sueño muy altruista. El sueño es una fantasía. Pero soñar es una cosa, decidir es una cosa. Desear es una cosa, y soñar es una cosa. El sueño es una fantasía. Pero desidero di andare a Russia, questo è il mio desiderio, di partire a Russia, vedere Mosca, questo è un desiderio. Suono? No, non suono perché io non dormo. Chi dorme suona, chi dorme sogna. Immaginate quando tuviste ese incidente in Roma, immaginate che hubiera esistito la giustizia. ¿Verdad que las cosas hubieran cambiado? No. Blanca habló sobre la ley de la atracción. Un sueño es un deseo que nos gustaría realizar, Suad. No es solamente un sueño. Un sueño que nos gustaría realizar. Desidero. Es una cosa que yo voglio, es una voglia.
di partire a vedere la Russia, una voglia partire a vedere il Messico, è una voglia, ma non è un sogno. Io non sogno mai, anche non dormo io. Non dormo per sognare. Ma è difficile perché dormire tiene che dormire. Io non dormo fino all'alba, alle 6 di mattina. Ah sì? Quando duerma, come le vas a hacer para quando ti sorprenda un sueño? No, non dormo. Sì, perché per cui io non dormo. Con los gatos. Io non ho sognato quello che è accaduto all'Italia, non l'ho mai sognato, non ho mai visto nella mia mente, nel mio, niente. Quello che mi è accaduto a Roma è una cosa, non lo posso dimenticare mai, mai. Un brutto sogno. Sì, perché io tengo il portafoglio nella borsa, nella tasca della borsa, è chiusa la tasca, chiusa la borsa qui, sotto la mia mano. No, come hanno preso tutto questo? Incredibile. Mi hanno detto sono le streghe. Streghe. No. Sono persone molto abili. Si pudieras invitar a una persona famosa a cenar para hablar de tus sueños. Rosario. Bueno, los invitaría a vosotros. Le daría un gran placer de recibirlo. Todos. Y compartir los sueños. En confidencia, yo soy muy mala para confiar en las personas. Porque algo delicado, hay que tener mucho tacto de saber con quién lo comparte. Sí. Entonces, soy precavida en ese sentido bastante. Pero ya conociéndolo como los conozco, sería encantador volverlos a reunir. Pero en casa. Sí. Compartiendo bueno, una velada. Yo me lo apunto, ¿eh? Ah, vale. Yo lo tengo apuntado, ¿eh? Nos apuntamos varios. Aleja hace rato tiene la mano levantada y no le hemos dado. Alejandra, dinos. No, yo también me apunto. No es sino que diga cuándo, porque es que eso es definiendo fecha. Para poder materializar este sueño de reunirnos en presencia. Pero sabe que a lo mejor con la tecnología se dará. Un holograma tal vez. Sí, puede ser. No, ¿cómo se sentirá un abrazo en holograma? No lo sé. A mí me gustaría conocer y tener una, así sea una mentoría de Isabel Allende. Me parece que es una escritora latinoamericana muy interesante, de la cual he aprendido muchas cosas, pero ¿cómo sería uno poder tener, no sé, una libreta de apuntes para hacerle un montón de preguntas y poder aprender más de ella? En ese momento es la persona que me gustaría entrevistar. Claro. Pero imagínate, Alejandra, que la vivencia que tuvo Allende, de alguna manera, tú tratarías de entenderla, pero no la puedes nunca asimilar como ella la vivió. No, porque son sucesos que le impactaron mucho. Que la marcaron. Y la marcaron, sí. Sí. Pero de todas formas, es una mujer que a través de su escritura también ha sanado. Y a través de su escritura ha dejado un legado para otras personas. Entonces, vivió en su propósito, ha vivido en su propósito, todavía vive en él. ¿Cómo trató de hacer su papá? Sí, y entonces eso es de pronto una persona que es un referente y que uno quisiera poder tocar como partes de lo que esa persona vivió. No por sus dolores, aunque yo creo que es muy utópico decir que no existiera la maldad y que todo se fuese dado de manera prodigiosa y armoniosa para la humanidad, porque yo creo que también cuando existen las dificultades y las podemos afrontar es que realmente sentimos que vivimos en el éxito. Claro, si no tuviésemos una meta que afrontar, y de pronto esa es la frustración del adolescente que tiene tanta, viene con su imaginario de niño y lo tiene que romper. Entonces tiene que entrar a adolecer ese imaginario que ya sabe que no es real, que se pagan las cuentas de los servicios públicos, que se debe mercado, que el colegio se paga, que el transporte se paga y que hay que trabajar. Pero entonces enseñarle también nosotros
que el trabajo es algo que nos honra como personas, no que el trabajo es una obligación ni un deber que nos destruye, sino que el trabajo es algo que nos construye, que nos ayuda a aportar, que nos ayuda a servir, que nos ayuda a obtener la forma de poder, no sé, comprarnos los caprichitos que nos gustan, que no solamente es para pagar las cuentas. Y cuando le vamos transmitiendo también esos saberes a nuestros niños, a nuestros adolescentes, de una u otra forma también les estamos diciendo, mira, yo de pronto tuve que romper una cadena, mis padres no fueron a la universidad, yo sí fui, ¿tú qué más vas a hacer? Entonces también le ponemos la vara muy alta a los hijos. Y hoy día muchos no sueñan con ir a la universidad, para ellos no es un sueño. Para ellos, porque muchos cuentan historias de su universidad con determinadas situaciones traumáticas. Entonces, no lo hacen como, no, ya quiero ser influencer, youtuber, game, ¿qué? Ahorita que está de tendencia, que haces comentarios sobre videojuegos. Entonces, están mirando ese futuro con otros ojos. Nosotros no lo vimos así, de pronto nuestras generaciones nos enseñaron que había que educarse, había que trabajar y había que pertenecer a un sistema. Los niños y los jóvenes de hoy día no sueñan con pertenecer a un sistema, ellos sueñan con romper el sistema. Sí, pero hay edades y edades, Alejandra. Yo recuerdo que cuando le preguntaba yo a mi hijo, ¿qué quieres ser? Me decía, motociclista. ¿Ah? Policía de los que llevan la moto grande. Ah, vale. Siguió estudiando y le decía yo, hijo, ¿tú cuándo haces tarea? No necesito hacer tarea, mamá. ¿Cómo que no necesitas hacer tarea? No, mamá, aquí lo tengo. Uh-huh. Y me ponía a pensar, Dios mío de mi vida, este niño. Pero su conducta no me daba motivo para enojarme, ¿no? Entonces llegó a la universidad, comenzó su carrera de química y a mitad de la carrera, ya 3 años, uno para terminar, me dice, la dejo. ¿Cómo que lo deja? Uh-huh. Me voy a ingeniería bioquímico industrial. Uh-huh. Y hoy me dice, mamá, si tú supieras lo que me ayudó esos 3 años de química. Wow. Entonces, a veces me pregunto cuando veo a una y cuando veo a la otra, y digo, ¿qué hice yo para que mis hijos me hayan respondido? Amarlos, amarlos y ya. Amarlos y dejarlos ser. Sí. Y acompañarlos. Y a estar porque ahí. También es nuestro deber. Estar ahí cuando ellos. Guiarlos, sobre todo. Sí. Porque hoy día los jóvenes están muy manipulados por la publicidad, por todos estos juegos, están inmersos en una vida ficticia de juego, de placer y de dinero. Uh-huh. Y la vida no es eso. La vida es trabajar, luchar, amar, pero no es pues ser influencer, ganar mucho dinero por decir tonterías. Claro. Tienen que pensar un poco más, pero yo no sé si es que los padres han perdido su capacidad de ser padres o que ya no se quieren enfrentar con la juventud. Es que es muy complicado. Es muy complicado, muy difícil mantenerlos en un camino, yo digo, sencillo y recto, no en estas cosas extrafalarias que no les conduce a nada. Bueno, sí, a tener dinero y durante algunos años pagarse sus caprichos, pero ¿y después qué? Después no saben hacer nada. No tienen valores, han perdido los amigos, porque si pierdes el dinero, pierdes los falsos amigos que te rodean. Entonces, es complicado educarles con ciertos valores, porque estamos rodeados de tecnología que está diciendo
Totalmente lo contrario de lo que estamos afirmando nosotros. Los jóvenes viven en el futuro inmediato. Sí. Porque no creen en el futuro. ¿Y quién puede culparlos? Pues falta de organización social. Blanca. Yo así lo veo. Blanca, hija, está muy calladita. No, las escucho y pienso cuando de repente decimos los jóvenes, los globalizamos a todos y no son los jóvenes, algunos jóvenes no, están muy centrados en su realidad y están haciendo muchísimas cosas para cambiar el mundo, incluso mejorarlo más de lo que nosotros hemos podido hacer. Y también pienso en esas narrativas de nuestros padres cuando nosotros éramos los jóvenes y hacían referencia a cosas similares y decían, es que ustedes no van a llegar a nada en la vida y entonces yo sí fui, yo sí hice. Son creo que ciclos y creo que la realidad ha venido cambiando y que necesitamos también apertura, pero efectivamente que como adultos responsables y con ciertas vivencias distintas a ellos, no llegar quizás a estigmatizarlos, sino a abrirles el panorama, a invitarlos a pensar, a desarrollar en ellos, invitarlos a esos padres, a propósito de lo que dices, Harmony, a desarrollar un razonamiento crítico para mirar la realidad desde otras visiones, para tener una visión distinta de lo que se les está presentando. Y ante eso, que a veces hay es que construir, a propósito de los sueños. Hay que construir y eso les pertenece ya ahora también a ellos. Entonces, también si nos devolvemos, por ejemplo, en sus historias de vida, hay muchos jóvenes que sus padres, también incluso hasta por sus vivencias personales, les cortaron las alas y la capacidad de hacerse cargo y la capacidad de soñar con él. Tú nunca lo vas a lograr, tú no puedes, tu hermana es mejor, tu hermano es mejor, si vieras el primo. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para desarrollar una sociedad con mayor razonamiento crítico, claro, y en el que todos podamos construir eso que deseamos como sociedad? Suad. ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás soñando? Sono persa. No, que no. Ay, Suar, yo que te hacía en México este año que me dijiste que ibas a venir. Rosario me dice cuando era en Italia, me dice, puoi fare una soluzione, puoi far andare a ballare nella strada. Balli? Non sai ballare alla strada? Mettono soldi per me. Mamma mia. Ya llegará el momento. No era el momento, ya llegará. El momento de bailar. ¿Qué tan poderosa es la mente para realizar los sueños, Blanca? ¿Qué dice la psicología? ¿Qué pregunta? Esa es una excelente pregunta. Mira, si hablamos solo lo que les decía ahorita, un poco jocosamente, la ley de la atracción, hay teorías que hablan de la ley de la atracción, pero en realidad si nos planteamos desde el principio de realidad, hay un conjunto de posibilidades o de situaciones más bien que posibilitan esa ejecución de esos sueños. Y entre ellos está esa salud mental, esa capacidad de proyección, porque eso finalmente se termina siendo un sueño. Proyecto donde quiero estar y empiezo a ejecutar para llegar allá. Entonces, efectivamente ahí, con los niños, las niñas, los adolescentes, trabajamos mucho esa posibilidad de soñar, de proyectarse. Entonces, efectivamente, la mente participa de esto, porque lo primero que tiene que hacer es fantasear, mirar eso, mirarse allá. Yo tenía un caso de una persona, un hijo adolescente que quería, él ya es en este momento chef, él quería ser chef y empezamos a trabajar en la proyección. ¿Cómo vas a estar vestido? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo te vas a mover? ¿Cómo se va a llamar tu restaurante? Y le parecía irrisorio que estuviésemos haciendo eso. Pero luego cuando le explicaba, estás proyectándote para llegar allá. Y desde la psicología hacemos, digamos que algunas técnicas, por ejemplo, el mapa de los sueños. Es, ¿qué sueños tengo? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las renuncias
Por supuesto que la mente participa. Ahora, una mente sana, una mente que no le hayan cortado sus sueños, porque como te digo, entonces en este caso, por ejemplo, lo social limita demasiado esa posibilidad. Lo familiar, una familia con disfuncionalidades, con asuntos que todo el tiempo emergen desde la violencia simbólica y demás, limita esas posibilidades de soñar. El sistema político, en muchos casos, un sistema capitalista, limita esa posibilidad de ejecución de los sueños. Entonces no es solo soñar, es qué estamos haciendo, insisto, como sociedad, para que esto se dé. Pero por supuesto, ya que la mente tiene muchos recursos y entre ellos la utopía, como nos dice Galeano, para nosotros seguramente hace, y nosotras seguramente hace unos años atrás, era una utopía estar aquí sentados hablando cada uno desde sus países, pero hubo un soñador, un loco soñador que se le ocurrió, voy a hacer internet, otro que se le ocurrió, voy a empezar a movilizar esto para que se puedan conectar personas de otros lugares, será, y los tildan de locos. Los grandes, grandes desarrollos tecnológicos emergieron de una mente con capacidad de soñar. Total. Entonces, esas personas que fracasan son porque no creen en sus propias posibilidades o se dan por vencidos fácilmente. Pues si me lo preguntas a mí, yo te diría que habría que analizarlo caso a caso, porque lo que terminaríamos es etiquetando y no es por ahí. Hay muchas, muchas cosas que participan en esa no ejecución de los sueños, pero también una de ellas está en esa incapacidad para movilizarnos o incluso para fantasear, porque la fantasía pasa luego a un principio de realidad y luego a un plan, y en ese plan yo empiezo a hacer. Pero como les digo, si tienes un niño en una comuna de estratos bajos, de bajos recursos, no tiene las mismas posibilidades que tiene un joven que vive en una zona céntrica, que se educa, que sus padres son formados y tienen dinero. Entonces, hay veces nos venden ciertas irrealidades a propósito de esa sociedad líquida que les digo de Hoffman, y es como tú sueñas que lo vas a lograr. Si yo lo logré, tú lo tienes que lograr. Pero ¿y quién te dice que tienes los mismos recursos psíquicos, claro, incluso psíquicos, que la otra persona? Y ahí es donde empezamos a tejer como sociedad, ¿no? Ahí es donde nos encontramos y encuentra sentido, por ejemplo, este programa. De sí, habrá personas que no pueden, entonces, ¿cómo los acompañamos? Así como nosotros también nos han acompañado. Sí, total. Bien, muchísimas gracias a todos. Entonces, les agradezco por la maravillosa participación y agradezco a todas las emisoras también que transmiten, que difunden nuestro programa en todo el mundo. Perdón, muchas gracias a ti por invitarnos. Si no, no nos conoceríamos. Claro que sí. Así es, Jan, has ejecutado un sueño de tenernos acá y nosotros también. ¿Sí? A mí me jalaron ellos. Un día estaba yo en la computadora y de pronto me veo ante ellos, ante Ana, Jan, no recuerdo qué otra persona, con perdón a ella, y de pronto digo, pero yo, ¿qué hago aquí? Ajá. Se botaron de la risa, yo no sabía qué estaba haciendo ahí, me jalaron. ¿Cuándo llegamos a eso, cierto? ¿En qué momento llegamos a eso? Les voy a contar aquí antes de que Jan ya nos despida, porque él ya va a cerrar. Alejandra, otras mujeres y yo estamos nominadas por Sofía Calvo, que también hace parte del programa, unos premios global. En este caso, Aleja, tú estás como líder, Blanca como impacto humanitario, y esto todo nació a partir de un sueño. Yo nunca me imaginé que iba a estar por allá. El caso es que he hecho la tarea y allá estoy, ¿cierto? Y yo en este momento les confieso, y se los confieso aquí al aire, porque me ha costado decir, uy, ¿cuándo llegué yo allá? ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pero merecemos, hemos hecho la tarea. Esa niña de hace muchos años, al igual que Harmony, soñaba con servir, con tener una institución. Y estoy segura, porque conozco el caso de Aleja y me encantaría que ella también nos cuente, que lo ha hecho. Entonces vale la pena soñar. Así le escuchaba yo alguna vez a un joven
que es amigo de mi esposo, que también es psicólogo, sea, ¿vale la pena soñar? Pues sí, vale la pena soñar. Aleja, cuéntenos así de afancito antes de que ya nos despache sobre los sueños que estás alcanzando. Bueno, también como Blanca lo dice, no esperábamos, obviamente, pues había que tramitar muchísima documentación, ¿ves? Entonces me decía, wow, todo esto hay que tramitarlo, pero bueno, hagámoslo, porque igual también era un voto de fe de Sofía. Pero ya como entrar a finalistas, como que uno dice, ay, cobra sentido, ¿cierto? Y de una u otra forma me siento identificada con Blanca, porque por allá siempre hay como una niña que le va diciendo a uno, hey, no cierres tus sueños, no cierres la posibilidad de hacerlo, de crecer, de demostrar algo. Pero también está la grande adulta que te dice, ay, no, ¿qué me voy a poner por allá a llenar información, a que de pronto haga el ridículo? Entonces uno dice, pero esas voces le empiezan como a hablar a uno y dice, ay, no, tenemos la posibilidad, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Y rompes todo y las cosas se van dando. Entonces es materializar también los sueños y es algo muy bonito que nos está pasando. Muchísimas gracias. Y ahora, para concluir, Rosario cantará una canción andaluza, ¿no? Le voy a cantar. Era mi sueño. Bueno, vale. Era mi sueño. ¿Qué lo puedes negar? Según la ley de la atracción. No. No. Ok. Conclusión. En conclusión, los sueños en el cajón representan una parte esencial de nosotros mismos. Nos motivan, nos empujan a mejorar y a luchar por los que deseamos, aunque algunos sueños pueden quedar sin realizar. Cada intento nos enseña algo y nos ayuda a crecer. Así que os invito a salir de esta noche inspirados, abrir vuestro cajón, resucitar vuestros sueños y empezar a trabajar para realizarlos. No olvidéis, la verdadera belleza de los sueños está en el camino que emprendemos para alcanzarlos. Gracias a todos por vuestra atención. Que no se rompa la noche, Jan, que no se rompa la noche. Gracias. Un besito desde Italia. Noche, mi amor, que no se rompa. Que no se rompa la noche para nada. El sueño realizado. Oh, grande. Ya. Grande. Suad, ¿puedes cantar anche tú? Yo no sé cantar. La próxima volta. La prossima volta. Allora, un gros bisou a tout le monde. Un grande beso a todos. Un bacio. Grazie per la partecipazione. Adios. Alla prossima puntata. Ciao. Adios. Ciao. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escala. Ayuca, mai, ni pasaporte, piscaj, manancan. Hawaii, ni guan, son cocuna, chasqui.
viajar. Ein Jukam, mein Passaport, ich mach mal Dankan. Ich hole in die Wands und Kokuna Chaski. El mismo cielo unido sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos enteras a las corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.